Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos, nuevo video gameplay, Ghost of Tsushima, la serie que estamos jugando en el canal actualmente. Estamos aquí justo en el punto de enfrentarnos al último de los Ronin que había que enfrentarse para completar la misión. Os lo voy a explicar aquí mejor, en relatos míticos, de las seis espadas de Kojiro. Había que derrotar a cinco asesinos sombreros de paja y después enfrentarnos al tal Kojiro este, que será una mala bestia. Entonces, solo nos falta este por derrotar. Así que, venga. Vamos a ver qué nos dice. Al fin. Solo bajo las hojas de otoño. Estaba cansando de tanto esperar. Hablemos. Esto es una locura. No eres un guerrero, sino un perro asesino. Así se habla. Venga, Sakai. Ansiaba este momento. Canetomo. Un par de colecillas, Canetomo. Cuidado, que esa es la que no podemos ni cubrir. Si hubieras llegado antes, todos seguirían con vida. Pero ya llegué. Mierda, hace los combos, vale. Me la apunto para la próxima. Venga. Toma. Vaya golpe lo hemos metido ahí, eh. Estás tiritando, Canetomo, eh. Venga. ¿Qué vas a hacer? Error. Has fallado y has pagado por ello. No volverás a matar. He de enfrentarme al hombre que envió a esos Ronin a por mí. El músico de Calabo. Vamos a ver dónde nos lleva el músico. Tenemos que volver a hablar con él. Muy bien, para enfrentarnos ya por fin a Kojiro, que será el complicado, digo yo. A ver, un viaje rápido. Ahí. He de enfrentarme al hombre que envió a esos Ronin a por mí. El músico de Kalaumugi podría saber dónde se halla Kojiro. ¡Uma! ¿Dónde estás? Vale. ¡Mi señor! ¡Ayudadme! Vamos a hablar con ella para desbloquear la misión. A ver. ¿Qué sucede? Mi hija desapareció. Hace días que no la veo. ¿Y no se habrá fugado? Ella no haría eso. Halladla, os lo ruego. Mi madre era como tú. No cejaba en su empeño de protegerme. Lo entendéis, pues. ¿Dónde la viste por última vez? En el dojo. Me fui pronto. Dijo que me alcanzaría, mas nunca volvió a casa. Haré lo que pueda. Supongo que alguien se acordará de ella. Vale, bueno. Esta es una misión secundaria que haré yo, si puedo, fuera de cámara. Entrar a un perro. ¿Este quién es? ¿A hablar? He de hallar a una joven, Kuma. Ah, vale. Pues no me deja... Tengo que terminar esta misión secundaria por haberle aceptado. Déjame en paz. Vale. Investiga la desaparición. Venga, vamos a hablar con el resto y la hacemos en un momento esta misión. ¿Conoces a una joven llamada Kuma? ¿La hija de la mercader? Sí, la conozco. Aunque hace días que no la veo. He de encontrarla. Siento no poder ayudaros. Vale.
¿Habrá alguien más con quien podamos hablar? A ver. Por aquí no. Mira. Bueno, que me llevo. Vale. Ahora con este no podemos hablar, claro. Ah, sí, 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 podemos hablar. Bueno, ya que la he empezado, la voy a terminar, ¿no? No la voy a dejar ahí. ¿Necesitáis algo, mi señor? A ver. Este. Vamos a hablar con él. Busco a una joven llamada Kuma. ¿Jóvenes? ¿Pollos? De todo. Tengo de todo. Por el precio adecuado. Llámalo como quieras. Idiota. Os ofrezco, dichoso, mis servicios. Capacidad de disparo. Mira, podemos mejorar la bomba pegajosa. Sí. Para vos solo lo mejor. Adiós. Haré una ofrenda para despedir. Hay alguien más con quien puedo hablar. Señor Sakai, gracias al cielo. Sea quien está. Espera un momento. ¿Qué pasa? ¿Sabes de Kuma? Sí, pero no hablemos aquí. Seguidme. Ajá, este sabe dónde está. A ver. A ver, ¿a dónde va? Venga. Era demasiado bueno para ser verdad. Pues algo salió mal. Su madre lleva días sin verla. A ver, ¿a dónde tengo que seguir? ¿Por aquí? Venga. Alguno de estos lo ha raptado, seguro, ¿eh? Hablemos en privado aquí. Kuma es mi amiga. La última vez que la vi, se fue con un hombre que prometía trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Regentar una posada. Quería ganar dinero para su madre. Me hizo prometer que no le estropearía la sorpresa. ¿Qué posada es? La posada Numanaka, por el camino. La posada Numanaka. 1,2 kilómetros. Joder, se ha ido un poquito lejos, ¿eh? La forma más rápida de llevar a Numanaka, yo creo que desde aquí. Sí, venga, un viaje rápido. Vale, 400 metros. ¡Rápido, Nobu! Buscamos una posada, ¿eh? De camino, cojo eso. Provisión. Por cierto, se me olvidó registrar al último Ronin que batí en duelo. Bueno, pues no pasa nada. Solo nos daban provisiones y cosas así, que tampoco era demasiado importante. La posada debe ser esa casa de allí. Bueno, esa casa que hay allí. Lo que pasa es que con el caballo tengo que pasar por el puente. Y allí hay un campamento, que no he hecho todavía. Si sale humo... La posada Numanaka. Kuma estará aquí. A ver. ¿Hay alguien? Aquí lo que hay son muchos golfos. A ver, ¿no me ve nadie? No. Pues ven para acá, colega. Un sinvergüenza menos. Así que esto está lleno de bandidos, ¿no? Pues vamos a limpiar la zona. Vamos a ver. Así que trabajar, ¿no? Trabajando. Estos cabrones la han secuestrado, seguro. A ver, ¿puedo liarme a palos con ellos o ser un poco más sigiloso? Vamos a ser un poco más sigilosos. Y vamos a ir cargándolos poco a poco, mira. Arco corto. Y tú serás el siguiente. Perfecto. Aquí hay dos. Que me ve. ¿Hay alguien por ahí? No hay nadie, tranquilo. Vale, son dos. A ver. Se tiene que dar la vuelta, si no, no. Vale, ahora. Fuera. Mierda. ¿Dónde? Mierda, creo que me ha visto. Está muerto. Obra del señor Sakai. Mira cómo me conocen, ¿eh? Vamos a ocultarnos por aquí. Divide y vencerás. Ya sabéis cómo funciona esto. A ver, necesito distraerlos. Vamos a probar a lanzar.
¿Un petardo, por ejemplo? Pues un petardo. A ti. ¿Cuántos hay? Tres. Esta vez se ha librado. ¿Dónde estás? A ver ahí. Se oculta. Lo encontraremos. Venga. Ahí, perfecto. A ver si pillo más. Lo oí por aquí. ¡Guareceos, tras algo! ¡Agachad la cabeza! Lo bueno es que todavía no saben dónde estoy. Y solo se han alertado unos pocos. Dispararía desde allí. Intentad moveros. Eso es. Tiene flechas. Si dispara, delatará su posición. Habrá huido. Fuera. Bueno, perfecto. No se ha enterado ni Rita. Y me ha quitado un buen grupo. Perfecto. Vale. Mira, hay provisiones también. Hay un montón aquí, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esa debe ser Kuma. Vale, pero antes de liberarla hay que despejar esto totalmente, ¿eh? A ver, son bandidos cutres. Puedo acabar con ellos perfectamente sin complicarme. Pero bueno, vamos a hacerlo de forma sigilosa. Mierda, he fallado. ¡Hay alguien! ¡A por ello! Mierda. No estará muy lejos. No seáis un blanco fácil. Prueba a disparar. Tiene que ser él. Vale, ahora sí que la hemos liado. ¡Muere! ¿No se entera nadie? No, perfecto. A ver. Subamos. Vale. Mira, aquí hay uno de espaldas que no me ha visto venir. Ahí está la chica. Por favor, me obligas a hacerlo. Los dormidos. Jamás quise lastimar. Bueno. Vale. Ahora vuelvo. Kuna, que tengo que limpiar esto de golfos. Mira, flechas. Vamos a empezar con ese de ahí. Fuera. Perfecto. ¿Cómo va la cosa? Hay uno aquí al lado. Que no he visto. ¡Anda! He acuchillado a todos los que había y ese no me ha visto. A todos los que dormían y ese no me ha visto. ¿Cuántos quedan? Anda, mira, si tenemos uno aquí. Vale. Perfecto. Vale. A ver, ¿sales para afuera? Sí, ¿no? Yo creo que ya está, ¿no? Quedan dos. No voy a dejar ni uno vivo, o sea que... Vamos a cambiar al arco largo. Que tiene unas flechas mucho más potentes. Quieto. O sea que le faltan mejoras, ¿eh? Fuera. Vale. Aquí hay cositas para coger. Esto y lo que me deje el colega. Y el cadáver de este... que no sé... allí. Vale. ¡Luchar! ¿Vienen o no? Yo creo que ya está todo despejado. Ah, no, queda ese de ahí. A ver, chaval. A ver. Venga, que viene, que viene. Fuera. Pintamonas. Bueno, pues ahora sí que está todo despejado, ¿no? No queda ni uno. Perfecto. Había un montón, ¿eh? Pero los hemos despachado rápido.
Venga, vamos a liberar a la chavala. Ahí estoy viendo. No, 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 no te metas, no te metas. Eso y flechas. A ver, la escalera para subir, ¿dónde estaba? Que la he visto antes. Ah, estaba en el otro lado. Vale. Fuera. Estaba aquí. Aquí. Cuero. Y liberemos a la chica. ¿A qué te obligaron? A robar a gente. Me hacían esperar en el camino, pidiendo auxilio. Muchos paraban. Algunos querían ayudar, otros... Ya no lo harán. Te llevaré a casa. Guía a Kuma hasta un lugar seguro. Quitado al máximo. Venga, por aquí. ¿Hay algún enemigo por aquí? Nada, ¿no? Me manda en aquella dirección. Pues venga, vamos. Kuma, madre. Y este es el amigo, ¿no? Supuestamente. Esto es absurdo. Rendíos, yo os dejaré vivir. Jóvenes, pollos, de todo. Tengo de todo por el precio adecuado. Llámalo como quieras. Acabemos con esto. Bueno, bueno, bueno. Sanetoki, eres un pintamonas. Ya dije que era un pintamonas. Vale, pues venga. Encantado de ayudar. ¿Cómo nos has encontrado? Os seguí. Os vi conversar con ese Ronin. Cuando os fuisteis, decidí interrogarle yo. ¡Cuánta audacia! Los Ronin son peligrosos e impredecibles. Nada es comparable al miedo de perder a mi hija. Pensé que no volvería a verte. Vale, bueno, pues una misión secundaria que nos ha dado un poquito de experiencia, y lo veis, aunque no todavía no hemos ganado punto. Talismán de fiereza. A ver, ¿qué nos dice? Aumenta el daño cuerpo a cuerpo de forma moderada. Vale, de momento lo dejamos ahí. Muy bien, bueno, pues ahora ya nos hemos quitado la misión secundaria del medio. Vamos a hacer el viaje rápido y vamos a por Kojiro. Venga. Un pájaro dorado nos mostrará alguna localización. Ya tenemos tiempo de explorar. Señor Sakai, gracias al cielo. Los sombreros de paja de Kojiro perdieron su duelo. Él ya estaba al corriente. Os dije que no era un hombre al uso. Volvisteis a verlo. Ha regresado. Dijo que os habéis ganado morir por su mano. Os espera en una cueva del monasterio de Omi. El territorio de mi clan lamentará su ignominia. No debéis plantarle cara. Con esa armadura demoníaca jamás conocerá la fatiga. Eso está por ver. Rezaré por vuestra victoria. Joder, lo está poniendo como si fuera la rehostia, ¿eh? A ver, ¿dónde está nuestro amigo? Ubica la entrada de la zona de duelo en el monasterio de Omi. Vale. Y eso es... Vale. Una zona que no hemos descubierto todavía, aunque tengo un punto de viaje rápido aquí, cercano, en la aldea Omi. Muy bien. Estamos cerca, ¿no? Vamos a fijar el objetivo. Eso. Pronto descansaremos. 400 metros.
tardaremos mucho en llegar. ¿Cómo será el tal Kojiro este, Que tiene una armadura demoníaca. Imagino que si le derrotamos podremos obtenerla. Bueno, veremos, a ver. ¿Vamos bien? Sí, 200 metros. Estamos cerca, muy cerca. 100 metros. A ver. Vamos, no puedo. A lo mejor tengo que subir por esa zona de monasterio, tío. No veo nada. No veo nada. Con las hojas no veo nada. Vale, me indica para allá. Bueno, dejemos el caballo. Y vamos a nadar un poquito. 40 metros. ¿Debería verle? ¿Estamos bien situados? Ahora me indica para allá. Vale. Por aquí abajo. Ajá, ahí está. Vale, ahora la historia es como bajo. ¿Cómo demonios bajo? No hay ningún sitio para agarrarme ni nada, ¿no? No, pues tendré que bajar por allí y dar la vuelta hasta ahí. Vale. A ver si por aquí puedo descender. Mira, estoy viendo que hay aquí un altar de zorros de estos. Mira, está el zorro aquí al lado, por cierto. Vale. ¿Dónde está nuestro amigo zorro por aquí? Se ha ido, ¿no? A ver, por aquí tengo que poder bajar. Cuidado que si me dejo caer ahí, la voy a palmar. A ver, por aquí puedo bajar un poquito. Ahí no me debería pasar nada. A ver. Vale, me quita un poco de vida, pero he bajado, a fin de cuentas. Vale, 30 de provisiones. Y ahí no veo nada. Es que yo creo que si me tiro al agua, no me mato. Lo que pasa es que el salto tiene que ser muy bueno, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Me tiro al agua. Ah, pues no. No me he matado, pero no sé por qué, ¿eh? Debería haberme matado. Bueno, el caso es que he bajado a duras penas, he bajado. Vale. Ahí estamos ya. Uf, menudo lugar. Fijaos qué belleza, ¿eh? Qué sitio más bonito, tío. Mira. Una estatua enorme ahí. Ah. Bueno, vamos a conocer al tipo este. A ver, tengo interés en saber qué tal es. Por aquí. Kojiro. Anda, así que tú eres señor Kojiro. Sakai, al fin. El músico me reveló que tu armadura es demoníaca, Kojiro. ¿Y vos qué creéis? Que no debiste trascender la leyenda. Joder, empezamos bien. Eso es. Joder, cogita a nuestro amigo. He dado muerte a 1000 hombres. No te vengas tan arriba, Kojiro, ¿eh? No te vengas tan arriba. El músico tenía razón. Eres un demonio. Eso es. Unas collejillas para que... Venga. Cuidado, ¿eh?
Nos hace como de dos, ¿eh? ¿Soy vos quien finalmente acabará conmigo? Es lo que deseas. Ahora va bien la cosa. Vamos. Vamos, Kojiro. Ahí está. Perfecto, chavales, perfecto. Ese golpe celestial ahí que le he metido está perfecto. Armadura de Gensei. Perteneció a un infame sombrero paja conocido por su astucia y capacidad para el engaño. Anda. Vale, pues tampoco la veo nada del otro mundo, ¿eh? Perteneció a un infame sombrero paja conocido por su astucia y capacidad para el engaño. Las armas de fantasma infligen 15% más, aumenta 15% de determinación. Atacar con a un enemigo con un arma de fantasma provoca que el enemigo afectado cause un 25% menos de daño que reciba. Me quedo con la armadura del clan Sakai, sin duda. ¿Sabes? Perfecto. Pues así vamos. A ver, que tenemos el atuendo. Una cinta nueva. Vamos a ponerle algo nuevo. A ver. Casco del clan Sakai. Eso es. Ahí. Así vamos a ir. Vale. La cinta de Kensei. Muy bien. Vale, a ver qué tiene. Esta vez que no se me olvide cacharlo. Vale, aquí no sé si habrá cositas para coger. Mira, sí, ahí había bambú. Más bambú, provisiones. Flores. 26 de provisiones, no está nada mal, ¿eh? Más provisiones por aquí. Bueno, pues había cositas aquí en la cueva esta, ¿eh? Vale, pues ya está, vámonos, que no hacemos ya nada. Bueno, pues ahora, amigos, puesto que hemos completado ya la misión, hemos conseguido la armadura esa. Por cierto, voy a curarme, eso es. ¿Y este tipo que viene por aquí? A ver si no le dice algo. No, va a su hora. A ver dónde estamos. Estamos cerca del monte Omi, vale. La misión principal nos lleva hasta aquí, pero podemos pasar porque aquí hay cosas interesantes para hacer en la aldea Kashima. Podemos mejorar el arco, mejorar la armadura y tenemos altar de obsequios. Vamos a hacer un viaje rápido. Norio está aquí, ni rastro de otros monjes. Vamos por aquí, por aquí. ¿Puedo examinar vuestro arco? No nos detendrá. A ver, puedo hacerle la mejora final al arco corto. ¿Vale? O puedo meterle mejoras al arco largo. Que las necesita, sí. Vuestras flechas volarán, cual raudos halcones. Vale, solo necesito provisiones y bambú, que no tengo. Carecéis de los corto, materiales igual. Necesarios. Vale. Lo siento. Más cositas. Señor Sakai. Gracias, otra vez. Vale. Bueno, ahí está... El monje este que nos da misiones secundarias. Norio. No hemos hecho ninguna. ¿Dónde están los Norio monjes de tu templo? Norio se llama. ¿Dónde está? Ah, está ahí dentro. Vale, espera. Es un personaje que yo creo que no os he presentado. Le conocí fuera de cámara. De toda clase. Venga, la armadura del clan Sakai. Vaya, no tengo para hacerle mejoras. Me falta provisiones y seda. Pero si puedo, esta, la de Kensei 2, puedo mejorarla. Bueno, al final, a fin de cuentas, voy a mejorar todas las armaduras, tarde o temprano. Frustrará a vuestros enemigos. Voy a hacer todas las mejoras tarde o temprano. ¿Queréis que hagamos una misión de Norio para... y dejamos ya la misión principal para el próximo capítulo? Mira, tenemos un altar de regalos.
Un altar de obsequios. Que está... ¿Dónde está el altar? A ver, que vea yo el icono. ¿Estará por aquí? A ver. Tiene esa aldea, la verdad que he venido poco. Sí, está ahí. Muy bonito el sitio, por cierto, ¿eh? Vale, bandido brutal. Para los que no necesitan ocultar los actos cometidos. ¿Qué es esto? Ah, no, mira, una máscara. Venga, pues nos la vamos a poner. Bandido brutal. Ah, bueno, claro. Llevamos esta armadura puesta porque le hemos hecho la mejora. Venga, pues la vamos a llevar un poco para que la veáis, más que nada. Venga, vamos a ir así. Ya cuando tengamos el asalto al castillo nos ponemos la nuestra, que es la mejor armadura que tenemos, la del Clan Sekai. Vale, a ver, ¿qué cositas puedo hacer? Pues puedo hacer una misión secundaria para Norio, por ejemplo. Que además me da seda, que la necesito para las mejoras. Venga, pues ya que estamos, vamos a hacer una misión secundaria de Norio, que es el monje este de aquí. Le conocimos fuera de cámara, no lo habéis conocido vosotros. Norio, ¿dónde están los monjes de tu templo? Y así completamos el capítulo de... Hochi y sus seguidores vinieron del templo del cedro para entrenar a sanadores. Los mongoles los raptaron. ¿Se llevaron algo más? Perdonaron a la aldea a cambio de Hochi. Matar a los que resisten, recompensar la sumisión. La táctica de Kotun. No debería haberse rendido ante ellos. Se entregó por la aldea. Los mongoles volverán. Solo demoró el final. Suerte que tú y yo estamos aquí. ¿Sabes a dónde fueron? Cabalgaron por los campos de té. Sigamos su rastro. Vale, venga, vamos con Norio. No lastimarán más monjes. No los matarán por sus conocimientos médicos. De los invasores me espero cualquier cosa. A ver, ahí hay cositas para coger, ¿eh? Pasaron por aquí. Por los campos de té. Busca huellas. Vale, busca huellas, pero... A ver, ¿dónde estaba lo que iba a coger yo? Aquí. Bueno. A ver, estamos buscando... Huellas. Mira, hierro por aquí, ¿no? No, esto es lino. Huellas, huellas, huellas. Ese es el trampero. No hay nada. A ver, sí, ahí he visto algo. Mira, huellas, aquí. Hay un rastro. Habla con Norio. ¿Viene? No. Venga, vamos. Se dirigieron al pantano. Venid. Parece que Hochi y tú tenéis un pasado. Hochi siempre se quejó de que mi hermano era un pendenciero. Háblame de Hochi. ¿Qué tipo de monje es Hochi? En Sagua había gente con una terrible enfermedad que les pudría el rostro y las extremidades. Todos les evitaban, menos Hochi. Él vivió con ellos y trataba sus heridas. Hay muchas formas de valentía. Hochi cree que los monjes guerreros se dejan llevar por la ira y el odio. Pero cuando yo empuño mi naginata, sacrifico a pocos para salvar a muchos. Y sin odio que valga. Estoy yendo a la dirección equivocada. Por el campo de té. Claro. Yo me voy con este, que me está contando aquí una historia, y voy en el sentido opuesto. Vaya escenario, chicos, ¿eh? No dejo repetirlo. ¡Qué juego más bonito! Aquí. El resto de los mongoles. Vale. Se supone que tendré que buscar huellas. Sí, efectivamente. Vale, por aquí. Más huellas, vamos bien. Huellas, correcto. Por aquí, más huellas. Bien. Ahí, más huellas todavía. Vale, vamos en el camino correcto. Sí, todavía se ven las huellas. A ver, por aquí tienen que estar. Vale, ahí está.
Ahí están. Quédate aquí, Norio. No quiero que los monjes se vean envueltos. Vale. Bueno, puedo ir directamente a por ellos y acabar con ellos. Voy a tardar menos. A ver si me deja desafiarlos. ¡Eh! ¿Puedo desafiaros? Vale, no se puede desafiar, ¿no? ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! A ver. Repetido, ¿eh? Joder, me ha tumbado, tío. Qué tontería he hecho, tío. Estos no hay que matarlos así. Claro, yo me he puesto porque quería desafiarlos, pero no me ha dejado desafiarlos. Me ha costado la vida, ¿eh? Vale, hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Muy bien, pues lo haremos de otra manera. Para empezar, por allí. Allí hay un rezagado. No, hay varios rezagados. Tú eres el primero. ¡Joder! La ha tirado de culo, chaval. ¡Qué flechazo le he metido! Vale, fuera. Dos menos. No, por ahí. Corre. A ver, bomba de humo. No tengo, no me digas. Estate quietecito, salta. Quietecito. Perfecto. A ver, que ya va otro a hacer la gracia. ¿Dónde vas tú a hacer la gracia? Veo, leche. Ahora de tontería. ¡Joder! Flipante, tío. Lanzar a ira es increíble, ¿eh? Qué pedazo de técnica, tío. Cacho, no tengo familia, dice. Vas a estar bien. No me mates. ¿Sois el samurái que volvió de entre los muertos? ¿Hochi está contigo? ¿Hochi? No, más uno de nosotros se liberó. Los invasores le persiguieron. Volverán en cualquier momento. ¡Mongoles en el camino! ¿Dónde? ¡Estás vivo! Vale, quedaos atrás, ese. Todos. ¡Vamos! ¡Joder! ¿Ya vais otra vez a tocar las narices? ¡Date un tecito, hombre! ¡Golfo! Venga. Vamos, puede de lanza. No veo, no veo. Y me van a pinchar alguno. Este. No. Pero no te centres en ese. A ver. Date quietecito. A ver. Date quietecito. Eso es. A ver. Toma, otra bombita para ti. Otra bombita. Eso es. ¿Ya está? Que cuando hay un personaje en un jugador al que van a atacar, tienes que estar muy al loro y dejar lo que tengas que hacer para ir a salvarle, ¿eh? Pues si no te dan la misión por fracasada. Vale. ¿Qué? No tengo bombas de humo y las necesito. De momento tiraré con kunais. A ver. ¿Alguien herido? Estamos bien, mi señor. ¿Dónde está Hochi? Otro grupo se lo llevó. Norio. Sabían quién era Hochi. Y mencionaron el templo del cedro. Señor Sakai, ¿por qué separarían a Hochi de los demás? Es el mejor sanador de todos. Igual cuentan con él. Con el genio que tiene. ¿Les ha enfurecido? ¿Conociendo a Hochi? Sí. No nos precipitemos. Primero tenemos que localizarlo. Dame tiempo para averiguar a dónde se lo llevaron. Nos vemos en la aldea de Akashima. Lo encontraremos, Norio.
Muy bien, hemos conseguido dos de seda que nos viene muy bien para mejoras. Lo primero, técnicas. Técnicas, señores. Vamos a ver, las que requieren dos, que son de fantasma. Vamos a ver. Maestro del asesinato en cadena. Asesina hasta tres enemigos seguidos si se hallan cerca. Uno. Esto está muy bien, ¿eh? Pues sí, voy a coger esta, de hecho. Porque las otras es instinto asesino. Ah, mira, emiten una aura. No, voy a coger esta. Si soy ágil y preciso, mataré a tres de una. Me dará ventaja. Vale. Perfecto. Bueno, vamos a mirar el mapa. ¿Qué tenemos por aquí cercano? Bueno, tenemos una de las misiones de Norio, que eso de momento no vamos a hacer. Aquí tenemos un campamento, ¿vale? Completado. Este campamento, nuevos cosméticos. Vale, de momento no tengo nada más. ¿Hay alguna ubicación por aquí? Viaje rápido. Aquí hay un extensor. Vamos a visitar el campamento, a ver qué vemos. Venga. Lo mismo desbloqueamos alguna misión secundaria por ahí. ¿Qué puedo hacer yo fuera de cámara? Ahí está, de hecho, el campamento. Mira, y aquí hay flores para coger. Vamos a comprar cosillas. Algo cosmético, por ejemplo. Ya que tenemos muchas flores acumuladas, ahora miraré. Mira. A ver. Vamos a hablar con este mercader. Mercader. Cosméticos para arcos, para armadura. A ver. Para la ropa de viaje tenemos las dos seleccionadas. Armadura del clan Samurai. Vale, esta cuesta 10. Armadura de Tadayori. Nos falta esta que cuesta 10. Venga, sí, la voy a comprar. Me honra asistir en vuestra lucha. Vale, armadura de Kensei. Tenemos esta y esta otra. Venga, esta vamos a comprar. Elegís bien. Y la de Ronin. Esta. Por gastar un poco las flores. Vale, conjuntos de espadas. Conjunto de espadas. A ver, algún conjunto de espadas que esté chulo. Blanquita, demonio. Esta. Tigre Sakai. Tigre acechante, perdón. Si traéis más, es vuestro. Perfecto. Adiós. Muy bien. Vamos a ver qué mejoras nos hacen falta en el trampero. Mi señor, a ver. ¿Conseguisteis algo en vuestra caza? El kunai, nos faltan pila de depredadores que no tengo. Esto está al máximo y está al máximo. Vale. Mejorar el kunai en disparo veloz. En distancia, flechas todo al máximo. Solo dos dardos, que necesito pieles también 20. Vale, pues aquí poca leche podemos hacer. A ver, en vender, si tengo algo que tenga mucho. 37 bambú, 74 hierro. Pero esto me da provisiones, que tampoco sé yo si me... Madera de tejo. Nada, de momento no puedo hacer nada más por aquí. Bueno, pues lo que voy a hacer ya es prepararnos para la misión siguiente, que es la de Yuna, que nos lleva hasta este campamento de aquí. Vale. Pues, aunque me vendría bien descubrir alguna ubicación. Mira, por ejemplo, puedo hacer un viaje rápido y hacer esta madriguera de zorros para despedir ya el capítulo. Vale. Porque, o hacer esta de aquí. Porque ese santuario ya está hecho. Y tengo que viajar hasta ahí. Venga, pues vamos a viajar hasta aquí. Y hacemos esta madriguera de zorros y ya despedimos el capítulo. No creo que tarde mucho en cargar, pues ya sabéis que los viajes rápidos prácticamente instantáneos. Venga, te sigo, camarada. A ver dónde nos lleva. Si me sale algún depredador por el camino, pues genial. Pues necesito pieles. Venga. Tío, aquí. Ah, mira, está aquí. Está aquí cerquita. Recemos en el santuario. Vale. Para aumentar el poder del talismán solo nos falta uno. Muy bien. Y aquí está nuestro amigo. A ver si nos deja hacerle una caricia. A despedirle. Sí. Buen chico. Buen chico. Sí, señor. Mira qué contento se pone.
Y bueno, amigos, fijaos qué maravilla de escenarios, tío, si es que no dejo de decirlo. Bueno, pues con esta impresionante vista despedimos el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Que os cuidéis mucho.